Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario en 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-424-1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Desde la Piedra del Molino, el punto más alto de la Cuesta del Obispo, camino a Cachi, en la provincia de Salta, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria, viajamos hasta la localidad de Amblayo, situada en el corazón de los valles calchaquíes y sinónimos de queso de cabra de fabricación artesanal. En el lugar, visitamos la primera fábrica de quesos perteneciente a la Cooperativa Agrícola y Forestal Sol de Amblayo, que reúne todas las exigencias higiénico-sanitarias del SENASA y que comenzará a producir en los próximos días, luego del fuerte apoyo del gobierno de Salta. En el lugar, nos interiorizamos sobre el nacimiento del proyecto y los planes a futuro del emprendimiento que se constituye como el gran polo de desarrollo local que le brindará a la zona la posibilidad de consolidar un nombre y un espacio ya ganado durante muchas generaciones basado en la calidad de los quesos. Aprovechamos nuestra presencia en el lugar para deleitarnos con su paisaje donde predominan vastos cerros de colores y recogimos el testimonio de la gente que trabaja en el lugar. Hablamos de sus expectativas de mejoras en su calidad de vida, de sueños que se cumplen y de planes de trabajo ambiciosos que están dispuestos a cumplir. Y luego de recorrer más de 150 kilómetros desde la ciudad de Salta y ya en los valles calchaquíes, en la localidad de Amblayo, dialogamos con el director general de Innovación y Desarrollo, el ingeniero Luis Partí, que nos da las características principales de este emprendimiento. Estamos en la localidad de Amblayo, que dista a unos 150 kilómetros de Salta capital, y se accede por la ruta 33, camino a Cachi, por un camino interno de 40 kilómetros. Bueno, Amblayo es prácticamente sinónimo de los quesos de cabra, los famosos quesos de Amblayo. Esto, en este momento, ¿cuál es el diagnóstico de situación desde el punto de vista productivo que ustedes desde la Secretaría PYME han evaluado? Bien, nosotros hemos visto que realmente es una cuenca lechera por naturaleza, de cabra, como bien vos lo decís, y hemos evaluado que tiene mucho potencial realizar una industria con habilitación de SENASA para poder comercializar los quesos como debería ser. Esto obviamente hasta ahora no existía. No existía. La gente trabajaba en sus propias casas, ordeñaban en el propio corral, hacían un queso sin pasteurizar. El queso levantaba en una temperatura de cuajado de aproximadamente 40 grados, un poco menos, y ahí lo estibaban hasta que se formaba. Venden quesos realmente frescos, pero sin pasteurizar y sin buenas condiciones de buenas prácticas de manufactura. ¿Y cómo surge la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Sol de Amblayo? Bien, en el año 2009 me visitan tres actuales socios presentándome la problemática de Amblayo, que ellos tenían netamente, resumiendo, una economía de subsistencia. Hacían quesos, se dedican a la cría de vacunos también, se dedican a hacer habas, papas, pero netamente canjeaban esa mercadería por harina, azúcar, yerba, y no tenían posibilidad de progreso. Me presentan esto conjuntamente, que cuando le ha pasado un par de veces, querían comercializar ellos mismos los quesos en Salta, le han llegado a decomisar porque no llevaban la guía de estos quesos, no estaban obviamente hechos en un emprendimiento como es el que hoy están contando. A partir de esta problemática, se decidió hacer una cooperativa, se habían juntado 10 productores, hoy ya están siendo 21 los productores, y empezamos a captar los fondos a nivel nacional y provincial para desarrollar la fábrica que tendría la habilitación de SENASA. ¿Esta fábrica va a empezar a funcionar en qué momento? Mira, estamos pronto a funcionar, ya hicimos las primeras
bachadas de queso, las primeras pruebas. Vino gente de Inti Rafael a Santa Fe a capacitar a la gente. Y ya están prácticamente funcionando. Nos falta terminar de hilar algunas cuestiones. Por ejemplo, tenemos problemas con la electricidad. Solucionando eso ya estaría operable el 100% la fábrica. La cooperativa Quesera Sol de Amblayo se ha constituido como la primera agroindustria a escala importante en los valles calchaquíes y por ende se espera un fuerte impacto socioeconómico entre la gente del lugar. Seguimos hablando de todos estos temas con el ingeniero Luis Partí. Van a ser distintos quesos, van a ser quesos puros de cabra, van a ser mezclas 70-30, 70 de cabra, 30 de vaca y 100% vaca. Y distintos derivados con orégano, ají y otras especies de la zona. Ahora la gente tiene la posibilidad de crecer económicamente, no solo como cooperativa, sino como región. Aquella gente que no esté dentro de la cooperativa puede alquilar sus vientres, vender su leche, porque tenemos un laboratorio donde podemos hacer los testeos a ver si la leche está en condiciones de ser recepcionada o no, y ingresaría al proceso. También a cualquier persona se le puede comprar las pasturas, da un movimiento económico muy importante en el pueblo, que prácticamente no tenía, es un pueblo que prácticamente vive de economía de subsistencia. O sea, los asalariados que hay actualmente llegan a 5, entre la gente que maneja lo que es el grupo de electrógeno que provee de energía eléctrica, la gente que distribuye el agua para riegos y el maestro de la escuela, que hay uno solo de Amblayo. Yo creo que es algo muy importante porque le va a dar un salto importante a Amblayo. Amblayo va a pasar a tener en las góndolas de cualquier supermercado, en cualquier en fiambrería, digamos, de categoría, va a tener sus quesos, va a tener su posicionamiento y va a ser reconocido. Se apunta a eso y, bueno, a cambiar la forma de vida de la gente esta, cosa que crezca y venga y trabaje con los tiempos actuales, con lo que corre, o sea, teniendo el mismo queso, ya con un precio diferencial, con un precio de un producto ya más competitivo que está a la altura de un queso de primera categoría, van a progresar seguramente.